En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Buenos días a todos. Buenos días, ¿cómo estamos? Bendiciones, ¿verdad? Qué bueno que la iglesia está llena con todos ustedes. Felicidades por venir, por nuestra celebración. Entonces, hermanos y hermanas, para cerrar dignamente estos graves misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre viva, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Amén. Cristo, ten piedad. Amén. Señor, ten piedad. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos ponemos a sentar por las alturas. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y las colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas las tierras para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Señor, danos siempre de tu agua. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia, están verdes los pasos del desierto, las colinas con flores adornas. Señor, danos siempre. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todo aclama al Señor, todo le canta. Señor, danos siempre de tu agua. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros. Porque toda creación espera con seguridad e
paciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida ante su orden, no por su querer, sino por la voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud, de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí terminaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaban, y como no tenía raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por 1, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, si la semilla, el grano, tenía una decisión a caer en la mala tierra o en la buena tierra, ¿dónde vas a caer? En la buena tierra, ¿verdad? Donde puede crecer y puede hacer muy fructífero por los demás. Nosotros también somos como la semilla, como el granero. Pero tenemos la decisión. Podemos escoger si queremos la mala tierra o la tierra buena. Por ejemplo, ¿qué es la tierra para nosotros en este día? La iglesia. La iglesia es nuestra tierra buena. En la iglesia recibimos los sacramentos, las escrituras y también la gracia que necesitamos a vivir en este mundo. Pero si no caímos en la tierra buena de la iglesia y solamente estamos arriba, sobre la tierra, los pájaros van a comernos. También los espinos van a sacarnos y no podemos vivir. ¿Y qué son los espinos por nosotros en nuestro mundo? Las tentaciones.
pecados, malas intenciones, poca fe. Cuando estamos arriba y no queremos aprender más de nuestra fe, estamos arriba y estamos en peligro. Pero cuando oímos la palabra de Dios y cuando practicamos los sacramentos de nuestra iglesia, ir a confesar, cuando estamos aquí a recibir la hostia, cuando practicamos nuestra fe en nuestra comunidad o en nuestra casa, es en esos momentos que recibimos los nutrientes de nuestro Dios, que podemos crecer como la planta en la tierra buena, que somos fructíferos de la fe por los demás. Entonces en nuestros tiempos, en este momento, tenemos las dos decisiones, la tierra mala o la tierra buena. Espero que escogemos la tierra buena, porque la iglesia es aquí para nosotros. Solamente necesitamos aceptar que yo no tengo control sobre todo. Dios está en control. Y cuando oír su palabra y practicar mi fe, soy un fructífero por los demás, porque soy un hijo o hija de Dios. Recuerda que con Dios todo es posible. Y con Dios en nuestras vidas podemos vivir como personas de sembrador. De pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo. Y por vuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, les espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nosotros hemos recibido la misericordia de Dios, por eso pidamos humildemente por las necesidades de la Iglesia y del mundo. Para que cada creyente sea tierra fértil, en donde crezca la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos. Para que cada nación goce de bienes abundantes, como anticipo de lo que cosecharemos en el cielo, roguemos al Señor. Te rogamos. Para que las personas que sufren hambre espiritual o física encuentren el alimento que alivie sus necesidades, roguemos al Señor. Te rogamos. Por todos aquí reunidos en esta iglesia y en nuestra comunidad, para que encuentren maneras de atender a los que viven en la soledad, roguemos al Señor. Te rogamos. Por el Padre Gustavo y su salud, para que Dios le dé la fortaleza en esta situación, roguemos al Señor. Te rogamos. Y pedimos por las intenciones de esta misa, por las concubinas y en acción de gracias, roguemos al Señor. Señor Dios, autor de las cosechas, tú nos das todo lo bueno, concédanos lo que te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Nos ponemos a sentar, por favor, por el ofertorio.
Bendito sea, Señor Dios, el universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos en la generosidad para que presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos en la generosidad ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, por siempre, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan eso en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos has dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad en la cual participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro mismo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo
y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos sus que muerto en misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que vivamos por tu misericordia, vivamos siempre libres en pecado y protegidos en toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense un símbolo de la paz, por favor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que estés en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Por la recepción de la hostia, vamos a empezar con las personas de atrás. Entonces vamos a formar una línea en este momento. Thank you.
comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, menos espiritualmente a mi corazón, como si yo te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que beba más matarme de ti. Amén. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezca los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pocos anuncios. Recuerde que hay canastas en las puertas por ustedes para poner sus donaciones por la misa. Muchísimas gracias por eso. Y recuerden que los dos secciones atrás, ustedes van a salir de las puertas de atrás, y los dos enfrente, ustedes van a salir a la derecha. Que no de este, pero del medio. ¿Okay? Y también, por favor, recen por la salud del Padre Gustavo. No está buena en este momento, entonces necesitamos pedir por su salud. Y también, hoy celebramos el cumpleaños de Padre Juan, de Monseñor Juan. Entonces, sin haberlo, por favor, dice feliz cumpleaños. No puedes alcanzar a él porque no quieren tener el virus. Entonces, si quieres, puedes llamarlo, o si quieres poner un mensaje en el internet, en Facebook, está bien. O si quieres enviar una tarjeta por él, es muy amable por este. Gracias por su atención de esta manera. Entonces, si donde está, un aplauso por nuestro padre. Feliz cumpleaños a él. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Amén. Puedes ir en paz. Demos gracias a Dios. Y que tengan buena tarde.